Muchas gracias, profesor. Un placer. Bueno, nosotros vamos a compartir un proyecto que es un trabajo entre varios profesores y alumnos del noveno semestre de las diferentes licenciaturas que tiene la facultad. Es bien importante compartirles que este trabajo intenta hacer un análisis de la realidad, teniendo como consideración o punto de partida la lectura a las comunidades rurales y periurbanas, entendiendo que en nuestro país y las condiciones sociales y económicas y culturales son por lo regular desfavorecedoras. Este estudio nos ayuda también a ir integrando la experiencia en el estudiante de salir de la universidad y encontrar directamente en el trabajo comunitario una posibilidad de lectura de la realidad, a través también de los saberes que cada una de las licenciaturas va abonando o abonó a los estudiantes a lo largo de su formación. Esta actividad es bastante significativa porque pretende generar en el trabajo interdisciplinar esta unión entre la teoría y la práctica. Nosotros le llamamos trabajo interdisciplinar no solamente porque participa arquitectura, restauración, diseño gráfico, diseño industrial, diseño urbano y edificación, sino por toda la dinámica de pensamiento que hay entre cada una de las disciplinas precisamente para hacer estas lecturas de la realidad. Es muy importante que en esta lectura de la vida cotidiana, donde nos encontramos a condiciones de vivienda, relaciones entre personas, el entorno, los servicios, nosotros mismos demos la posibilidad de ver nuestras habilidades para hacer lectura de la organización política, de las dinámicas sociales, precisamente de las expresiones culturales y también del desarrollo económico. Esto a partir de elementos que nos permiten precisamente a partir de la observación, la problematización, la creación de premisas y el análisis, dando respuestas a estas necesidades que tendría la necesidad. Entonces aquí podemos ver cómo estos ejercicios de acercarse a la comunidad, de entender la vulnerabilidad entre la que viven, nos da la oportunidad también de ir fomentando el intercambio de ideas. Recupero de los trabajos anteriores cómo es muy importante para los estudiantes estas esencias que tienen las universidades, este acercamiento a las responsabilidades con la comunidad y también con los saberes. Esto me parece muy importante lo que presentaban los profesores, en donde a partir de la motivación, la socialización y la negociación se aprende también a hacer intercambio de ideas. Igual, esta lectura que nos permite hacer intercambio entre los maestros, estudiantes y la propia comunidad. Entonces, este ejercicio nos hace ir precisamente entendiendo que estas dinámicas de trabajo, estas lecturas que nosotros hacemos desde las disciplinas del diseño, llevan también en sí mismas marcadas un proceso de complejidad y una responsabilidad. O sea, aquí también se ve mucho el trabajo de nuestras habilidades para poder hacer estas lecturas y, por tanto, el desarrollo de nuevos procesos. Aquí entonces tendríamos como la idea de la interdisciplina, como ese pensamiento flexible, como esas posibilidades de mejorar nuestras experiencias de aprendizaje y también cómo los conocimientos los vamos haciendo todavía más reflexivos y nos vamos apropiando de ellos para poder ir trabajando poco a poco estos contextos que nos daban una experiencia un tanto compleja. Aquí tenemos al ser humano pensando y también haciendo uso de su responsabilidad ética, de sus abordajes metodológicos y combinación con las teorías, y por tanto el trabajo interdisciplinar, sí tendría como en sí este adentrarse continuamente a la reflexión de cómo nosotros vamos ir dando también originalidad a partir de esta posibilidad de ser críticos y también de generar una lectura de nuestra propia responsabilidad. Y cómo esta humildad con la que nos acercamos a los problemas nos da también estas posibles lecturas de querer
ir adentrándonos al trabajo comunitario. Esto nos ayuda también a ver cómo los marcos metodológicos de los que cada una de las disciplinas va partiendo o va compartiendo su experiencia para desarrollar proyectos, nos llevaría así a diseñar también nuevos instrumentos para acercarnos de manera colaborativa a estas comunidades. Como también estas oportunidades que nos dan los trabajos metodológicos nos fortalecen la capacidad argumentativa, recuperando un poco lo que mencionaba esta, a partir no solamente de lo visual en este caso, sino cómo también tendría que ver el espacio, la construcción, el objeto, la memoria, la movilidad y los desplazamientos, considerando que serían como los elementos eje de cada una de las disciplinas que participan. Por tanto, la creación de las premisas de diseño, tanto la expresión y los criterios que engloban ya el proyecto, pues darían como también líneas para irle dando un seguimiento. Este trabajo de planeación nos hace ver cómo este pretexto de acercarnos a la comunidad nos dio muchos elementos para poder sustentar un nuevo proyecto. Este elemento que podríamos partir con cuatro ejes que comparten las licenciaturas, tenemos la búsqueda de datos, la propuesta, el propio diseño y toda esa reflexión que tenemos que ir haciendo para hacer ajustes continuamente. Por tanto, tanto los estudiantes, cuando trabajan juntos, dialogan por pares y van trabajando estos diálogos desde la interdisciplina y también desde el juego como elemento que nos da la oportunidad de ir generando nuevas dinámicas dentro del espacio educativo, nos permite también retar al profesor. O sea, el profesor no puede quedarse solamente aquel que cuida o que le da como ese sentido nada más como de vigilante, sin hacerse también responsable de una participación. Entonces, esto también nos llevaría a ver cómo estos elementos teóricos, didácticos, van permeando tanto en quien recibe como en quien imparte. Y entonces se va combinando un juego en donde no solamente nos vamos quedando con una sola cosa. Entonces, esto también nos ayuda mucho a ver cómo un taller interdisciplinar genera y propicia muchos elementos para poder generar, sí, este pensamiento flexible, esta revisión de las habilidades, también entender muy bien cómo no nos centramos únicamente en la metodología, sino que este ejercicio nos ayuda a realmente entender esta interpretación de la realidad. Entonces, por tanto, la mirada interdisciplinar nos ayuda a comprender la realidad de la comunidad, también a través de todos estos elementos de lectura que nosotros vamos integrando. Y por tanto, este pensamiento interdisciplinar que propicia en el estudiante el ejercicio académico, lo lleva también a su propio ejercicio ya profesional, considerando que todas estas reflexiones ante sus conocimientos, habilidades y actitudes lo mantendrán también con un interés de generar esta diálogo continuo entre la comunidad, la realidad y su propio conocimiento teórico. Eso sería lo que les compartimos. Muchas gracias.